era visto. O segredo de Puskás. ¡Vamos! ¡Ya arriba! ¡Vais en la bomba! ¡Está el campo a reventar, cara! ¡Mira para ahí! Habemos chico partido desde el usamiento todos los días. ¡Claro, bella! ¡Puskás, pon otros niños de centro! ¡Está que van a empezar! ¿Pero qué fa? Pues aquí no se va a ver partido ninguno. ¿Por qué, hombre? Porque tengo que pechar, que tengo cosas que hacer, tienes que marchar. Cosas que hacer, cosas que hacer. Tengo que tienes que hacer es puñer dos viños y darle a mano. Que no, Lino, estoy diciendo que voy a pechar, así que fuera. Esto es increíble. Un lujo Villarreal, ¿eh? Un lujo Villarreal, que es una maravilla en el mundo del fútbol. Tú no entiendes nada. Esta es una metáfora entre un nuevo rico, vido a menos, e ilusión de la ciudad de amurallada, cuna de un pulpo. Esto es una maravilla, hombre, por favor. No entiende nada, eres tú. Estoy diciendo que tengo que pechar, así que fuera, os dos. Pero Pusquiñas, hombre. Pero Pusquiñas nada, fuera, no me entendéis o español. Muy bien, pero digo una cosa. Como vais un lujo por la tua culpa... Mira, Lino. Puskás leva uns días muy raro. Bueno, raro, raro se fue toda la vida, hombre, pero... No sé, de esta vez es diferente. A ver, para un hombre que xogó media vida en tercera nacional como él, un lujo Villarreal... Tenía que ser irresistible. Ni siquiera disfruté del partido. Ya me dirás. Algo le pasa, Moncho. No sé qué te da, pero algo le pasa. Puskás siempre fue muy arrautado, pero o Dios, si no es normal, ¿eh? Bueno, si tengo un problema, debería contarlo. Somos amigos o no. Bueno, ¿qué problema va a tener? No tengo hijos, no tengo mujer, e ainda por arriba tengo un bar para él, propio de él. Esa vida es redonda. Pues algo hay, Moncho. Algo hay. Y no va a ser cualquier cosa. Seguro que hay algo turbio por ahí. ¿Cómo que turbio? ¿En qué estás pensando, Lino? No lo sé, Moncho, no lo sé. ¿Entiendes? Lo que sí sé es que no podemos seguir así, pendientes de que nos voten do bar en cualquier momento. Que eso no es vida ni en nada, hombre. Por favor. Hombre, necesito una estabilidad. Aparte de la filosofía de Lino, estaba claro que era muita hora de hablar con Puskás para brindarle nuestro apoyo, nuestro cariño, que somos amigos o que somos. O por lo menos de decirle que no nos podía votar do bar así como así. Como me volvades a preguntar o mismo, coño vos os dos pola chepa y poño vos na rúa, ¿entendido? Pero, mirame, no es preguntar por preguntar, ¿entendido? No es por falar de cualquier cosa, es que estamos preocupados por ti. Pues estás preocupado, preocúpate por el cambio climático, por las baleas o por esas caralladas, ¿entendes? Esto es un problema mío. Pero vamos a ver, Puskás, lo único que te estamos diciendo es que si tienes un problema, puedes contar con nos. Ahí está, hombre, ahí está. Todos para uno y uno para todos, como los tres evangelistas. ¿Cómo evangelistas, Moncho? Los tres eran mosqueteros, los tres no, mosqueteros. No, me calaba a saber ti. Mosqueteros eran cuatro toda la vida. A ver, ¿qué dices, Puskás? ¿Qué dices? Digo que es un problema mío, o no entendés. Que vos no podés hacer nada, hombre. Bueno, eso se verá, eso se verá. ¿Qué tal es falta de cartos? No, no son, no son los cartos. Menos mal. Pues luego, si no hay problema de cartos, conta conmigo un poco que quieras, ¿eh? Moncho, yo no sé cómo explicar. Que ti no me puedes ayudar. Que es un problema que tengo que solucionar yo, es punto, ¿entendés? A ver, entonces fue algo que surgió así en los últimos días. Fue de repente. Otras... un serpullido. No, Lino, no es un serpullido. Es algo muy tomar fuerte. Algo que volvió a mi vida que tengo que enfrentarme con un vicio del pasado. Un vicio del pasado. No primer momento pensé en el fútbol modesto. Bueno, sé de siempre, toda la vida. Ya estaba viendo correr la banda otra vez, pero visto o poco que le interesó el partido del otro día, claro, descarté el fútbol. Y ahí empezaron las teorías. Moncho, si no es el fútbol, ni son cartos. Só pode haver uma solução. E aquela? Uma mulher. Uma mulher do passado de Puskás? Como não seja a nai, Dom Anselmo... Ai, que pouco mundo tens. Todos temos segredos. É seguro que o segredo do passado de Puskás é uma mulher. Agora, haveria que saber que tipo de mulher. Talvez uma solteira. Ou uma viúva. Poderia ser uma casada. Ou uma mulata. Quizás una vikinga voluptuosa o una filipina recortadilla, tal vez unas trillizas asiáticas o una colegiala japonesa con coletas y una minifalda por aquí. ¡Mujeres petacetas! Para que después digan que la pornografía no es cultura, no, hombre, no.
Se non estivo 20 minutos, 20 minutos don Anselmo repasando toda canta categoría de chavalas hai no mundo, non estivo nada. Bueno, pero ainda hai máis teorías. Pois xa sei o que lle pasa. Seguro que Puscas perdeu a fórmula secreta dos callos e por iso anda preocupado. Cala a boca, Kevin, cala a boca. Mira, todo o mundo sabe que a fórmula secreta dos callos de Puscas limítase a botar todo canto bicho aparece morto na beira. Así lle quedan vos tamén, eh? Pois xa sei, seguro que a Puscas... Deixade de dicir parvadas. Eu ben sei o que lle pasa a Puscas. O que pasa é que non o podo dicir. O que lle pasa a Puscas é serio. Serio e delicado. Serio e delicado. Bueno, pois, se non me quere contar, que non me conte, home. Alá ela cos seus chismes. A min pouco me importan. A ver, Elviriña, por favor, mira, que te costa, que te costa. Que non, Moncho, que non, que xa che dixen que non. Si Puscas non quere que se saiba, hai que respetalo. Respetalo? Que non ves que non ten nada na cabeza, que é un ignorante, un tufo. Como que sabrá o que é o respeto. Ele non sabe o que lle convene ou que non. Venga, dime a min, son só a min. Que non, Moncho, ademais xa che dixen que é un asunto delicado. Sabe lo que di don Anselmo? Que é cousa de mulleres. Xa estamos coa parvada de sempre. Pois mira, non, non é cousa de mulleres, é cousa de homes. Cousa de homes? Sí, Moncho, de homes. Aí foi cando me empecé a preocupar de verdade. E se todas aquelas categorías de chavalas das que falaba don Anselmo se quedaban cortas? E se en vez de unha muller estábamos falando dun home? Non pode ser, Moncho, non pode ser. Sí, home, que sí, penso ben, encaixa todo, O tipo estivo embarcado, non? E nos barcos non hai mulleres. Pois xa está, é como as películas de gladiadores, Cae a pastilla de xabrón, o chan e veña, pumba, hai que enchufalo onde sea. Este é así, home con home, non máis. Como estas Puscas con outro home, non? Sí, home que sí. Xa dixo eu, un asunto do pasado, Unha cousa delicada, un tema turbio. Que pasa aquí? É o próprio Pusca dixo que era un vicio. Mamai. Sí, pero tamén te digo outra cousa, Isto, pa min, acaba aquí. Non penso falar do tema nunca máis, quero borrarlo da cabeza. Rapaces, teño que comentarvos algo. A nós? Perguntas, porque, home, pesquiñas, cada un ten a súa vida e a bondo ten con ela, caralho. Xa sei. Pero, tiña razón, somos amigos e vou volo contar todo. Bueno, tampouco... Tampouco te precipites, Puscas, home. Tampouco hai necesidade de que se íbamos todos uns dos outros. Claro. Que sí, home, que sí, que eu non podo ter segredos con vos. Bueno, vale, home, pois xa está, se o queres contar, faino, pero tampouco vai a só detalle, non hai por que entrar así, ojarando. Non, non, que vos vou contar todo. Ademais, vamos ensinar o que facía. É o que faco. É como faco. Non, pero... non, non, iso... Sí, que sí. Non, iso sí. Cuidado para aquí. Lino máis eu levamos aturando a Puscas toda a vida, desde que éramos cativos. Estamos preparados para escoitar calquera cousa. Ou case calquera cousa. Pago un caixe de bolinho. Un caixe? Este é o vicio escuro do pasado. Sí, é que cando un se mete no encaixe, pois... Engancha, como unha droga. É difícil de sair. Aí atrás, poden sair, pero... O vicio sempre volve. Sai un día. Pero isto non é vicio ningún, home, non é mala cousa. É nós que pensábamos que estaba... Que pensabades que, home? Algo terrible, unha cousa. Que? Dicías... Calceta! Como? Pensaste vos que facía calceta? Pero que a mí son sodes vos? Pero como vou facer eu calceta? Pero mira, non vos poño fora a base de hostias porque sodes conocidos. Como calceta eu? Pero vos que, ó? Si, ó, ao millón un día dásme por planchar. Vos tades tontos ou que? Como se puxo, tipo, estaba ofendidísimo. Pero en canto se lle pasou o cabreo polo da calceta, invitounos a compartir o vicio do encaixe. E dixos unha cousa. Atrapa, Caralho. Moncho, te
Ten cuidado aí, home, cuidado co trenzado, non ves? Mira, para que quede finaga así, ya tens que ter máis xeito aí. Home, pero é que non é fácil, Puskas. Para mí sí, porque como teño manas de pianista... Está calado, Richard Kleiderman, está calado, anda. Falan das trajaperras, falan dos culebróns, do golf... Veña, home, veña, pero vicio bonito, bonito, o encaixe de bolillos, eh. Bonito é práctico. Mirade pa aquí.